Aquí, aquí, Gaby, ah no, Denisha, perdóname, siempre, me, no, Denisha, tú, pobre, con Emanuel, Gaby, aquí, por favor, y ustedes dos. Ajá, agarramos a Tadeo, tú estás solo, la primera niña que termine lo hace con Jesús, ¿ok? Entonces, empezamos con ustedes dos, ok. Pero podemos empezar uno de allá y uno de acá para juntarnos y darle para enfrente. Ok, vengan para acá. Los hombres acá y las mujeres acá. No, no. Sí. Hombres acá. Hombres acá. Hay que interactuar como... No. Acomodarse como... Ok. Ya saben sus parejas perfectos, ¿no? Ella, niñas, pongan atención. Cuando entran, van a entrar al mismo tiempo. De este lado. Entras de este lado y se encuentran aquí, ¿ok? Se encuentran al centro, aquí se encuentran, él y tú aquí. Y empiezan a caminar de preferencia con la misma pierna. Los dos. Aun cuando son dos mujeres es lo mismo, de preferencia es con la misma, empiezan a caminar. No tienen que interactuar, no tienen que agarrarse, no tienen que ir jugueteando. Cada uno está modelando una pieza diferente. Una pinta, cuando llegamos ahí hacemos una, o sea, una pose. ¿Tá? Pueden hacerlo. Y caminan. Ok, no quiero que interactúen, simplemente quiero que lo hagan juntos. Y una al final. Y los que Emanuel, a tu lugar, por favor, los que se están tratando de comer la pasarela, que hay que sacarlos casi a golpes porque no se pueden despegar del espejo, por favor, no lo hagan más rápido. Cuando pasa eso en una pasarela, la modelo que sigue generalmente la empuja y la quita de la pasarela porque, o sea, no se trata que se roben el show, no... Luego les voy a enseñar algunos truquitos de cómo que tienen las modelos para llamar la atención a la prensa y que jamás se olvide de ella y que sea la más fotografiada. Pero ok, ¿no? Ahora les digo, vamos a empezar. Música. Van. Arrancan. Arrancan. Sí, así es. Vamos. Mírala. Mira. Sale y ponga los brazos. No. Ok. Dos, tres. Vámonos. Pueden contar mentalmente. Uno, dos, tres, cuatro. Y salen ambos al mismo lado. Ahora, los que siguen, vamos. ¿No? ¿No? ¿Salió bien? No, saludar no. No, bueno. Eso de... Para el mismo lado. Bien. Vamos, los que siguen. Dejen espacio, por favor, a sus compañeras. Bien, Emanuel. Muy bien, mejoraste. Muy bien. Los que siguen, vamos. El mismo lado, vamos. ¿Ya me toca? Arranca. Espérala. Bien. Gil, muy bien. Un poquito más atrás los hombros, pero muy bien. Vamos, Gaby, vamos. Despacio, no corras, no corras. Tienes un compañero a un lado. Lo último que se va es tu mirada, Gaby. Recuerda eso. Sonríe.
Sonríe. Melissa sonríe. Para la izquierda. Foto, foto. Foto, foto, foto. Vamos. Carmen, ¿lo haces con Huicho, por favor? Ahorita que ellos terminen. ¿Vas? Huicho. ¿No? Eso es del año de los del caldo. No, vamos. ¿No? Salen del mismo lado. ¿Quieres sacar? Vamos. ¿A Huicho? ¿Listo? Sí. ¿A cuál? ¿A Huicho? Sí, claro. ¿Y de verdad no quieres hacer una pasarela con nosotros? ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Sin camisa! ¡Sin camisa! ¡Sin camisa! A ver, vamos a encargar. ¡Sin camisa! ¿Por qué no? Chicos, métanse. Ponerme la lonjita con los sacos para quitarme la camisa de cuero. Ok. ¿Por qué nos desnudaron, compañero? Bueno, basta. Ok, basta. Emanuel, por favor, pon atención. ¿Qué te cito? Ok, vamos a hacer esto como... Melissa, a veces sonreír tan chiquita la sonrisa que no muestra ni tantito los dientes se puede interpretar como un gesto un poco altivo. Entonces, si no te... Si no te lo sugieren para un shooting de fotos o para una pasarela, no lo hagas. O sea, es mejor una sonrisa más abierta, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, estás en algo que te, algún desfile que tenga que ver con juniors o con gente joven. Hay N cantidad de maneras de posar, etcétera, pero sí traten de que realmente transmitan lo que son, que se vean agradables, ¿ok? Sí. Ok. Rápidamente les digo, los brazos separados del cuerpo hacen que las cinturas se vean más delgadas. Gaby, estamos poniendo atención, ¿ok? Las piernas, si están muy llenitas, las separamos, como lo está haciendo Denise. Y si están muy delgadas, como en mi caso y en el de Tadeo, tú las tienes muy bien, entonces lo que hacemos es juntarlas para que tengan más volumen una delante de otra. ¿Okay? Si queremos disimular caderas, las mandamos de lado. ¿Okay? Los hombres también, pero tendrías que hacerlo de una manera un poco menos marcada, más masculina. ¿Okay? Ajá. No necesariamente separar los brazos del cuerpo no significa que los tengamos que tener en la cintura. Puede uno estar en la cintura, puede estar a lo mejor ligeramente en la cadera. Si quieren que esta parte luzca más delgada, echen los hombros hacia atrás, ¿ok? Y los pueden prácticamente desaparecer detrás del talle. En el caso de Dariela, que ya se nos fue, aquí está Denisha, los desaparecen un poco detrás del talle, inmediatamente pueden, te reduce 6 kilos sin hacer ninguna dieta, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno. Yo he visto mucho que las celebridades, no las pasarelas, pero las celebridades como que mandan este pie más de lo normal del esquí y se recargan los pies deben de apuntar generalmente hacia el mismo lado. Si tú te pones así, yo creo que te criticarían mucho la postura, porque sí. tú, o sea, el pie está como, ajá, ni cómo imitar. No, derecho. Sí, derecho. Chocar la cadera, ¿no? Hacen como esto. Derecho. Ya les dije. Están viendo hacia allá y volteas hacia acá, ¿ok? Estás viendo hacia allá y volteas el cuerpo. Yo, por ejemplo, que tengo la cadera ancha, los pies generalmente apuntan hacia el mismo lugar, porque es muy raro tener los pies chuecos, ¿no? ¿Ok? Yo he visto que unas niñas se me paran así. Sí. Literalmente así, en el escenario, ¿ok? O completamente al revés, o sea, o así. No lo puedo aceptar mucho, me hace falta pierna. Entonces, cuiden mucho eso. He estado mucho encima de, pobre de Dariela y de Denisha, mucho checando su postura.
en tu caso también, Tadeo, por los hombros. Manuel, en tu caso también, porque te encorvas mucho, tienes que estar más derecho. En el tuyo, Frank, ya sabes, no levantes demasiado la cara, no es algo que te favorezca. Y tú también necesitas tener los hombros más derechos. Eso te hace lucir más fuerte. Los hombres no se van a ver más fuertes o más ponchados por utilizar ropa pegada. Al contrario, eso puede hacer que se vean llenitos. No necesariamente lo pegado les va a favorecer siempre. Aquí tenemos muchos niños delgaditos, muchos niños medianitos, muchos niños de rellenitos. Estamos muy bien, estamos muy parejos. Y por ejemplo, tenemos altos y bajitos. Y sin embargo, en el escenario, ustedes cuando revisan sus conciertos, se dan cuenta que en el escenario muchas veces se ven mucho más altos de lo que son. A mí, generalmente, cuando me encuentro a alguien en la calle, me dice, ¡ay, qué chiquito! Te ves más alto en la tele. Ok, esos son los trucos de la cámara, que tenemos unos camarógrafos maravillosos que están trabajando siempre a su favor para que ustedes se vean más altos o más delgados. Pero sí saben que estamos en 3D, ¿no? Entonces sus defectos también se ven en 3D. Y es muy fácil. Todos tenemos partes muy lindas de nuestro cuerpo que tenemos que lucir. Pueden ser los ojos, pueden ser las orejas, puede ser la nariz, las piernas, los hombros. Todos tenemos algo lindo, vaya, aunque sea el pelo, todos. Y todos tenemos algo que queremos disimular. ¿Okay? Es muy fácil hacerlo, lo podemos hacer con posturas o con el vestuario, para eso estamos nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo con cada uno de ustedes, cuidando que lo que están usando a ti te haga lucir más alto, a ti que marque más tus músculos tal vez, a ti que las piernas se vean más largas o más cortas. Y vamos balanceando para que cada uno de ustedes se vea mejor. Ahora sí los he visto un poquito más delgados. Estaban cuidando y se descubrió más, ¿no? Muy flaco. ¿Quién? Pues mis lonjitas. Ah, bueno, les dije que tenían que estar preparados para todo, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Al menos ya veo que la bajaste un poquito, sí. Tu lonjita. Vamos a hacer el final de la pasarela y es un niño, una niña, un niño, una niña. Entran todos juntos. Vamos, tú llevas se llama en fila india. Con ropa de sal. Okay.